Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos hoy al modo carrera multiverso. Vamos a continuar con esta serie, con esta magnífica serie, con este equipo que es una locura. Con un Vinicius, un Mbappé, que es que de verdad, es que llevan 14 goles cada uno. Llevan 14 goles cada uno, llevamos 12 jornadas de liga. Esto es un escándalo de verdad, está siendo increíble la temporada con el Leipzig. Y bueno, pues hoy toca seguir ganando y seguir, bueno, pues avanzando rondas en la Copa, en la Champions, a ver si somos primeros de grupo o no. Vamos a ir viendo cositas interesantes en el día de hoy. Quizá entremos también en el mercado. Estamos a 26 de noviembre. Pues casi seguro vamos a entrar en el mercado de traspasos de invierno. No va a haber ninguna operación realmente de entrada y de salida importante, pero bueno, entraremos en el mercado y poco más. Bueno, chicos, gracias por estar por aquí. Vamos a comenzar el directo de hoy. Y vamos a comenzar ya contra el Hoffenheim, ¿vale? Hoy empezamos con un duelo interesante. El Hoffenheim, quinto clasificado en este momento en la liga. Nosotros que venimos pues con una racha increíble, ¿no? ¿Cómo se llama el directo? Una racha increíble o imparable o algo así, ¿no? Lo he puesto. Pues sí, es que efectivamente traemos una racha que es imparable, ¿no? Que es que no veo yo quién puede aquí jodernos, ¿no? Tuvo el Dinamo de Zagreb ahí molestando un poquillo. El Dortmund también es empate. Y creo que el resto han sido todas victorias. Es que eso es el balance de la temporada y estamos ya casi en diciembre. Tenemos después de este partido uno de Copa. Así que para saber cómo haremos rotaciones para este previo de liga, iremos con todo, con lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es esto. Camavinga, no sé si está en disposición de jugar. No sé si está en disposición de jugar, la verdad. Lo voy a poner. Lo voy a poner y a ver por dónde nos sale el juego. Después Vinicius está algo cansado, también lo está Jude Bellingham, Mbappé, Valverde. Pero como después viene partido de Copa, vamos a hacer rotaciones en la Copa. Vamos a ir con esto y ya está. Lo mejor que tenemos para el primer partido de hoy, que es un partido interesante, ¿eh? El Hoffenheim. Lo vemos ahí con Kramaric, Myron Boadu, Calhanoglu, también Andrés Guardado, Samaseku, Caleta Kart, Tilo Kehrer, Bauman en portería. Hoffenheim que tiene buen equipo, ¿eh? Tiene buen equipo, tiene cositas el Hoffenheim. Vamos a enfrentarnos a ellos ya. Y a por la primera victoria del día de hoy. Con Mbappé y con Vinicius, tío. Mbappé y Vinicius son los que tienen que liderar a este equipo. Los que llevan liderando el equipo desde ya hace bastante tiempo. Y los que tienen que liderar la victoria contra el Hoffenheim, por supuesto. ¿Qué os contáis por ahí por el chat? Me ha afeitado, ¿eh? No completo. No completo, pero sí. Sí ha habido una reducción en la carga de pelo que tenía yo en la cara. ¿Y vosotros qué? Esta semana, bueno, el calendario de esta semana lo voy poniendo por aquí, por pantalla. ¿Está actualizado esto? No está actualizado. Segundo. Voy a poner el calendario de esta semana. Bueno, no me ha dado tiempo ni de poner el calendario cuando ya ha marcado gol Kylian Mbappé, increíble. Bueno, calendario de esta semana. Hoy tenemos directo multiverso, mañana con el Real Madrid. Miércoles no habrá directo, jueves reacción al España-Grecia de clasificación para el Mundial de 2022. Vamos a ver el partido porque la verdad es que los partidos de España suelen aburrir bastante, pero bueno, le daremos una oportunidad. El viernes Superliga Espectral, tío, pero me dejáis... A ver, Mbappé, Vinicius, yo sé que os gusta resolver los partidos rápido, pero dejadme por lo menos comentar el calendario. El viernes, Superliga Espectral, lo veis ahí, episodio 8. Y el domingo, en principio, reaccionaremos a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2022 de la selección española. Pero si vemos que va la cosa muy aburrida, puede que hagamos otra cosa. Ojo ese balón para Vinicius, salva a Bauman y despeja en el córner. Joder, cómo hemos empezado, ¿eh? Ni he visto los goles, tío. He visto los goles, pero vamos, increíble esto, ¿eh? Increíble esto porque ha marcado ya Mbappé y ha marcado ya Vinicius. Es que esto es espectacular, ¿no? ¿Por qué vibra el móvil? ¿Vale? Porque era un mensaje de Discord. Tenme Discord por ahí. ¿Le puedo entrenador de PES todos los partidos acaban 0-0? Hombre, hay goles. Hay goles. Bueno, no sé, a ver, yo tampoco he jugado al 21, pero a los anteriores sí los he jugado y hay goles. Ojo Vinicius, con Delhi, de nuevo Vinicius, al Bauman. Partido de España igual partido del Madrid. Sí. Sí, lo que pasa es que los partidos de España, al menos estos de la fase de clasificación, es como si el Madrid está jugando partido tras partido contra equipos de segunda B.
sabes que va a ganar, pero el proceso puede ser muy aburrido. Los de Liga de Madrid los puedes perder. Balón de Kylian Mbappé para Vinicius y el dúo de oro que vuelve a hacer otro gol. 3-0. Y Vinicius suma ya 16 goles en Liga en 13 jornadas. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo yo frente a esto, no? Bueno, y lleva 2 goles, pero es que Bauman ha salvado 2. ¿Qué os digo yo de Vinicius y de Mbappé, no? Que no sepamos a estas alturas. Os puedo hablar de Davis y de Valverde, que bueno, que están más desaparecidos. Pero en su línea, ¿no? Realmente no cambia mucho respecto a lo que sabíamos ya de ellos. Ahí va el centro de Hoffenheim. Sí, de Hoffenheim, no sé qué jugador era. Era André Guardado. Oye, pues tenía nombres interesantes el Hoffenheim, pero estamos pasando por encima de ellos, ¿eh? Es que Vinicius Mbappé, tío. Vinicius Mbappé es increíble. Y si no, De Ligt, tío. De Ligt para cortarlo todo de atrás. Qué madre mía. Para cortarlo todo y para dar ese buen pase para Davis. Ojo, Davis. Por dentro, con Alexander Arnold dentro del área. Se gira. El pase no es bueno. Recupera ahora Matthijs de Ligt. Bien posicionado. A donde Davis ahora con Mbappé. Buscaba a Vinicius a punto de llegar el pase. Si hubiese llegado el pase, habría sido el cuarto, ¿eh? Y tanto. De Ligt con Mbappé. A la mano izquierda para Fede Valverde que se va bien dentro del área. Milan tiene que recular. Camavinga, que está teniendo su primer minuto después de la lesión. Mbappé con Davis, salvó Bauman. Bueno. Es que Bauman está salvando. Es que van 3, pero bien podríamos llevar 7. Van 3, pero bien podríamos llevar 5 o 6 goles, ¿eh? Bueno, pues hay que la juega el Hoffenheim. En cuanto se pare el juego, haré cambios, que viene después la copa, pero hay algún que otro jugador que está bastante cansado, ¿eh? También te digo, si Vinicius no va a jugar en la copa, igual lo dejo hasta el final, no sé. Ahora vemos eso. Ojo esta jugada, bueno, el Hoffenheim que llega una vez más, partido de marca de rebote. Bueno, chicos, no pasa nada. Arriba, pues vamos a sacar a Upamecano arriba. Vamos a sacar a Marc Cucurella. Porque acá no va a jugar como titular el siguiente partido, pero bueno. Y en defensa voy a sacar a Erling Braut Haaland. Debe sustituir al jugador lesionado, vamos a ver. ¿Pero qué jugador lesionado? Lleva todo el partido jugando. Este juego... Vamos a ver, Camavinga lleva jugando desde que ha empezado el partido, ¿eh? Camavinga, EA Sports, lleva jugando desde el minuto 1, y te das cuenta que está lesionado, minuto 70 y pico, que va a hacer cambios. Mbappé con Upamecano salvó Bauman, de verdad, tío. Bauman es que ha salvado varias, ¿eh? Esta quizá no era tan clara. Ha salvado varias, ¿eh? Dentro de Sancho, creo que peinaba de Ligt, sale a córner. De nuevo Sancho, el remate de Ligt fuera. No ha sido remate de Ligt, ha sido despeje. Sancho, ahora Mbappé, vuelve a despejar Bauman. Oye, ¿se va a acabar esto? Sí, se acabó. Pues 3-1, vamos a ganar a Hoffenheim. Madre mía. 14 tiros. Poco partido recuerdo yo así. Y hablamos del Hoffenheim, quinto clasificado. No hablamos de un equipo de tercera. Hablamos del Hoffenheim, quinto clasificado en este momento de la liga. 10 oportunidades y 14 tiros. Madre mía. El Vinicius que necesitamos versus Liverpool. Pues sí, completamente. ¿Te viene lesión de 7 meses? No. Es que yo no creo que sea lesión de Camavinga. Yo creo que simplemente... No. Es que no hay lesión. No hay lesión. Es la lesión que ya tenía. Pero que no sé. Que podía jugar y ahora de repente no podía. Al no haber entrado yo a cambiar el 11, como que el juego ha dicho, venga, pues tira para adelante, ¿no? Tira. Pero al entrar a cambiarlo durante el partido para hacer cambios, ahí me ha dicho, oye, que este jugador... Que no podía estar jugando, ¿vale? Que está lesionado, que no puede estar jugando este jugador. Aunque hubiese jugado ya 70 minutos antes. Cosas del FIFA. Camavinga, que por cierto está ya recuperado. Ahora sí, puede jugar. Y nosotros que vamos a hacer el 11 para este partido de Copa contra el Paderborn. A ver, es la Copa, ¿sabes? Es la Copa. Vamos a hacer rotaciones. De hecho, ganamos al Borussia Mönchengladbach, si no me equivoco, con todo el 11 suplente, así que confiamos de nuevo en nuestros suplentes, por supuesto.
suplentes y Camavinga. Yo lo siento por Greenwood, pero Camavinga tiene que jugar. Por una cuestión de soltura. Por una cuestión de soltura, Camavinga tiene que seguir teniendo minutos. Está en 100 de forma física. Está ya 100% recuperado, que eso es importante también. Así que Camavinga tiene que seguir jugando. Y ahora mismo Camavinga no puede salir del 11. Y Greenwood, bueno. Greenwood ha ido teniendo bastantes oportunidades a lo largo de la temporada. Medio partido Almada, Rodrigo Góes y Joao Félix. Y arriba Marco Curella, Sandro Tonali y Dayot Upamecano. Eso es lo que vamos a sacar en este partido. En cuanto a revulsivos, un Vinicius con 78 de forma, no sé si es el mejor revulsivo. No lo sé, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Voy a cambiarlos a todos. Es que tener a jugadores fuera de forma física, después tendremos más partidos de liga. Creo que no conviene y, a ver, deberíamos superar al Paderborn, no me jodas. Vamos a ver, deberíamos superar al Paderborn y sin problemas. RB Leipzig, Paderborn, a ver. Es el Paderborn. Hey chicos, el autohost, a ver si aparecemos en recomendados. Pues sí, sería la hostia eso, FX. Sería la hostia aparecer en recomendados. No sé cómo funciona eso de los recomendados de Twitch. Sé que me habéis dicho varias veces, ¿no? Que si hacéis autohost y tal, que... como que... ayuda. Pero no sé, veo difícil que aparezcamos en recomendados. Bueno, ese balón de Joao Félix pierde el balón dentro del área, se ha dormido un poco. Y esto ahora ha sido... falta... falta, supongo. Vamos a suponer. Bueno, Joao Félix atrás con Thiago Almada, ese Kai Havertz con Cucurella, ese era Rodrigo de nuevo. Cucurella con Thiago Almada, abriendo muy bien para la banda izquierda, Tonali. Tonali que se mete para adentro, balón para Cucurella. Salvo, Uf. Vamos a llamarlo Uf. Va a poner la Havertz, el remate otra vez a córner. Ok, Havertz al lanzamiento. El remate ahora ha sido... no sé quién ha sido. No han pillado dorsal, quizás Alan ha sido. Se ha ido fuera. Recuperamos la bola, juega Thiago Almada con Upamecano. Madre mía, Upamecano, qué piedra. Regresan GTA Online, sería bueno. No tiene pinta, GTA Online. Eso murió hace años, ya. Para mí. Muchísima gente sigue jugándolo, pero para mí murió hace ya años. GTA tiene... tiene 8 años o algo así, ¿no? 2013 creo que es GTA. Vamos a ser 2021, tío. Ah, venga, ahí se equivoca, muy corto ese balón. Pero recupera Silas sin problemas. Thiago Almada. Thiago que se lía un poco, Thiago que te lías un poco. Ojo ese balón al espacio. Havertz que no se ha enterado. Y Lunin que tiene que salvar el primero del Paderborn. Vamos a ver por qué no está carburando esto, Uy. Ha rematado el córner ahí. No sé, el jugador del Paderborn a punto de marcar. No está funcionando esto, Por favor. No está funcionando esto, Voy a tener que entrar a dar tres pases. La mítica de entrar a dar tres pases, ¿vale? Vale, vamos a enseñar a jugar a nuestros jugadores. Mira, Joao Félix con Thiago Almada. Thiago Almada que toca de primera sin liarse. Havertz, le vuelve a Thiago Almada. Mira. Y toca ya para Joao Félix en una posición más avanzada. ¿Veis? A ver, tres pases. Vale, y ahora con cabeza. Upamecano, balón para Joao Félix dentro del área con Rodrigo. Gol de Rodrigo. Es que no es tan difícil, Estaban fallando todos los pases y haciendo cosas raras. Upamecano pegando unas pedradas increíbles. Y no es tan difícil, No es tan difícil. Pregunta de William, interesante la pregunta, William, porque llevo yo varios días pensándolo también. ¿Probarías las expansiones que han salido del Marvel's Avengers? Sí, no solo las probaría, sino que seguramente las juegue y las acabe subiendo al canal. Ha salido ahora la expansión esta de Hawkeye, va a salir una nueva de Black Panther. Seguramente acabe jugándolas en algún momento. Lo que pasa es que estoy muy desconectado del juego ahora mismo. Pero sí, tendría que volver a jugar un poquito. E intentar completar la historia de las expansiones. Por supuesto. Lo que no te voy a dar es fecha, la verdad. No te voy a dar fecha porque puede que sea más tarde. Pero sí, me gustaría jugarlo. A ver cuándo pillo.
Hay Silas que recupera para Cucurella. Balón ahora de João Félix tocando con... no, era Rodrigo, perdón, con João Félix. El tiro de la Upamecano, muy forzado, malo. El Paderborn que sale, ¿eh? Ojo el Paderborn que sale. ¿Quién recupera ahí? Pues Silas está claro que no. Ojo el centro atrás, recibe completamente solo Jusban y marca gol el Paderborn, 1-1. Seguido el empate y el partido se pone 1-1. En el tema titulares suplentes, la principal diferencia está ahí, en la defensa. Porque con los titulares, ya los dos centrales son centrales, Bellingham y Gravenberch. Pero aquí, aquí son Havertz y Haaland, que era pareja de centrales la primera temporada y que era un desastre. Era y es. Cucurella, balón atrás para Upamecano, rechaza la defensa. Ahora es Rodrigo con Upamecano, balón para João Félix, salva Huth. No, Huth, tío, ¿quién es Huth? ¿Quién es Huth, tío? Hagámonos todos esa pregunta, ¿quién es Huth? ¿Quién es Huth? No, no sé quién es Huth, pero necesitamos aquí cambios, João Félix está muerto. João Félix está muerto, voy a sacar a Karima de Yemi aquí en el centro del campo. Y después, pues Xavi, Simons y Caicedo, arriba. Poco hay muchas más opciones. Hacemos estos tres cambios. Vas a ver el lanzamiento. Nadie llega al remate. Va a llegar Haaland a ese balón. Para Havertz. Ahora es Thiago Almada. Thiago con Caicedo, creo que era. Sí, era Caicedo. Salva Huth. Te empiezas a poner un poco pesado. Entonces Thiago Almada, muy cerrado. Sigue la jugada. Y no llega a nada. ¿Nos vamos a comer una prórroga contra el Paderborn? No me apetece, ¿eh? No me apetece la prórroga. Pero para nada, Se equivoca Xavi Simons, recupera el balón Haaland, tocando para Thiago Almada. Con Havertz, de nuevo Thiago Almada. Abriendo para el 29, no sé qué es. Simons. Con lo de Caicedo, no llega para Rodrigo. La saca la defensa. Juega Rodrigo con Caicedo. Caicedo que recibe solo. Y Caicedo que marca el segundo gol. Vale, evitamos la prórroga, minuto 86 de partido. Y me estaba haciendo un poco lío con los dorsales 28, 27, 29. Me he liado un poco. Ojo, ese balón juega el Paderborn. Silas que parecía que frenaba, no lo consigue. Sigue la jugada. Balón atrás, ojo en el medio que está libre. ¿Quién está ahí? Adeyemi no llega. Sigue la jugada, tapando Rodrigo el pase. Y con esto ahora sí se va a acabar con 2-1, 10 tiros, 6 oportunidades. Pero ganando por la mínima, Ganando por la mínima. ¿Viste que el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot será de Trunks del futuro? Sí. Sí, y lo jugaremos, por supuesto. Esperaba otra cosa, Es que Trunks del futuro, al final de la historia de Super, se te queda muy atrás. No descarto para nada que haya un segundo Season Pass, Segundo Season Pass, que después de la saga de Trunks, tendríamos... ¿qué tendríamos? Es que se ha saltado el torneo de... El torneo entre el universo 7 y el universo 6. Ese se lo ha saltado, ¿no? Y después faltaría el torneo del poder, ¿no? Sí, después faltaría el torneo del poder. No sé si habrá un segundo pase de expansión. Bueno, el torneo del poder y la saga de Broly, claro. Bueno, que de momento no es saga de Broly, de momento solo es la película. Pero mira, ahí tendría para hacer otro Season Pass. El torneo del universo 6 y 7. Torneo del poder y... joder, no me va a venir. Y Broly. Ahí está Pablo, grande Pablo. Dinero destinado a los estudios de la princesa Leonor en Gales, por supuesto. Todo el dinero para Leonor, para Españita, para... Y para pagarle los estudios a Leonor. Predicción para el Bayern. Bueno, pues si queréis ponemos predicción, porque tenemos partido gordo, tenemos partido contra el Bayern de Múnich. Ojo a cómo venimos ambos equipos, sobre todo nosotros. 12 victorias y un empate. El Bayern, por números estoy viendo, 10 victorias, un empate y 2 derrotas. Esos son los números del Bayern de Múnich, los nuestros un poco mejores. Y tenemos un duelo clave, porque le saco 6 puntos al Bayern. Si ganamos ese partido, le meteríamos 9 de ventaja. Teníamos 9 de ventaja, que no son poco. Y además, tendríamos de momento el golaverage particular ganado. Así que puede ser una victoria muy, muy importante esta ahora frente al Bayern de Múnich. Voy a poner predicción, ya que me lo pedís.
Y chicos, cositas gordas, eh. Luis y Utrera es Pablo, del chiringuito del estrecho. Por si no lo sabéis por el nombre de Twitch. Lo aclaro por si acaso. Vamos al lío, volvemos ya con los titulares. Ya nos olvidamos aquí de nuestros queridos suplentes, que son lamentables sobre todo en defensa. Y vamos a ver a nuestros queridos titulares en liga. En un partido gordo, eh. Partido gordo. Camavinga va cogiendo la soltura y ya está en 20. Poco a poco irá subiendo. Me faltaría un jugador por aquí, porque Rodrigo no está, eh. Me voy a llevar a Florian Wirtz. Pete Balmada también anda un poco cansado. Me llevo a Florian Wirtz, que de hecho no ha jugado antes, ha jugado de Yemi. Y con esto nos vamos a enfrentar a Bayern, no voy a hacer más cambios en el 11. Bayern Leipzig en Sanderson Park. ¿Cómo que Sanderson Park? Bueno, en el Allianz Arena, que supongo que no está licenciado. Ojo al 11 del Bayern, eh. Ojo al 11 del Bayern. Neuer en portería. Felipe. ¿Felipe? ¿Estamos hablando de Felipe, central del Atlético de Madrid? Que mide casi 2 metros y que es lentísimo. Busquets como central, Diego Carlos y Diñe. Busquets, Felipe, esa banda la ataca a Valverde. Valverde, 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 tienes que tener el día. Valverde, tienes que tener el día. Busquets, Felipe, ¿sabes? De hecho, Valverde, quédate arriba. Valverde, quédate arriba a atacar eso porque... porque me da a mí que por ahí podemos aprovechar. Centro del campo por aquí, Michi Goretzka. Arriba, Sané, Gnabry y el Papu Gómez. En punta, Chiro Immobile. No, el resto del equipo bien. Lo que pasa es que tiene una defensa un poco rara el Bayern, ¿eh? Defensa un poco rara. Busquets de central. Felipe como lateral derecho. Por ahí Valverde. Valverde tiene que liarla, tío. Además es el sector en el que ataca también Mbappé. Así que ahí entre Mbappé, Vinicius y Fede Valverde, que es el que va a estar anclado en esa banda izquierda. Deben liarla y tenemos que ganar el partido por ahí. Vamos a por ello. Bayern Leipzig. ¡Jugamos! En la Bundesliga, un partido clave, ¿eh? Un partido que... a ver, no nos va a hacer campeones porque estamos en diciembre. Pero, hombre, meterle ya 9 de ventaja al Bayern, ojo, eh. Ojo ese balón, vale, vale, vale. Atento Donnarumma. No nos va a hacer campeones meterle 9 de ventaja en diciembre. Porque sabemos además que está el factor emoción, ¿no? Ya sabemos esas cosas. ¿Ese Gómez quién es? Hombre, ese Gómez yo intuyo que es el Papu. ¿Qué más es si no? De media punta. Gómez. Vamos. De hecho, siempre que nos hemos enfrentado al Bayern, yo he dicho que es el Papu Gómez. ¿Qué otro Gómez va a ser si no? Porque jugando en un Bayern de Múnich es un nivel top. No va a ser algún Gómez de estos joven que tenga buen potencial, no, no. Pero un Gómez es top. No estoy entendiendo la distribución arriba, ¿eh? Estamos haciendo cosas raras, ¿eh? Arriba. Mirad lo que pasa. Pasa que Mbappé se mete como medio izquierdo y Valverde se está metiendo casi delantero cuando quedamos en defensa. Uy, 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 el Bayern sacando el balón de ahí. ¿Cómo se ha liado, eh? ¿Cómo se ha liado? Y Valverde atacando bien el espacio ese. Lo que pasa que no sé si me compensa que Mbappé quede tan atrás. No, está muy bien lo de Valverde quedándose arriba. Es que pelotazo le ha dado Bellingham si lo tenías al lado. Está muy bien lo de Valverde quedándose arriba. Pero claro, si eso implica que Mbappé se tenga que quedar más atrás. Bueno, juega de Lig. Abriendo para Davis. Davis. Davis que se duerme ahí un poco. Voy a mirar a Mbappé. ¿Qué instrucción le puedo dar? ¿Le puedo dar instrucción de no defender? No, no le puedo dar instrucción de no defender porque está jugando como medio centro. Tiene que defender, evidentemente. Vale, no, no pasa nada. Ojo esta jugada, eh. Ojo esta que sale Bayer. El Bayer sale tocando bien desde atrás. Lo que pasa es que tiene un troncazo ahí llamado Felipe que no sé yo, eh. No sé. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Fuera de juego. Vale, gracias. Juega la bola a Trent con Vinicius. Vinicius abriendo para Davis. Davis, Davis, línea de fondo, Davis. Y aguanta, toca atrás con Trent. Tendría que haber puesto un centro, ¿no? ¿Por qué no ha puesto un centro Davis, tío? Bueno, pues 0-0. 0-0, 0 tiros, 0 todo. 0 todo, es que 0 todo.
Pero todo, yo creo que... Yo creo que Valverde ha estado bien quedándose ahí arriba. Pero no hemos conseguido aprovechar ninguna ocasión. Ha habido esa jugada en la que hemos presionado ahí arriba que ha tocado el balón a Neuer. Neuer como que ha hecho un despeje ahí un poco raro. Pero necesitamos marcar, ¿eh? Necesitamos marcar. Y si veo que esto no funciona, voy a quitarlo de Valverde para que Mbappé tenga más oportunidad de subir. ¿Fuera de juego, tío? Pues sí, fuera de juego. Hay que robar, que el Bayern sabe jugar. Tiene una defensa de risa. Bueno, de risa, pero a la que no hemos tirado todavía. Pero ataque. No me lo puedo creer, que suerte ha tenido, por favor, con el rebote. Pero bueno, pero esto qué es, tío. Bueno, esto es el FIFA. Esto es el FIFA con sus rebotes. Tampoco hay que sorprenderse mucho. Es el FIFA con sus rebotes. Ha caído ahí el rebote de la vida. Le ha caído a Joshua Kimmich para que marque solo. Vaya suerte que tiene el Bayern de Múnich, por favor. Me he quitado la instrucción de Valverde, ¿eh? Davis, tocando para Trent. Vamos a ver Trent. Con Davis no. ¡Davis! Tío, no te líes, joder, tócala antes. Vaya gol del Bayern. Vaya gol del Bayern con los rebotes y las mierdas, eh. No. Venga, venga, tío, sí, venga. Venga. No ha hecho nada, tío. Ahora de repente, venga, sí, ahora el Bayern es el mejor equipo de la historia del fútbol. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Voy a entrar a dar tres pases, ¿vale? Voy a entrar a dar tres pases. De verdad, tío. El Bayern en esta serie es como el Barça en el modo Real Madrid. Da igual lo bien que vaya. Que te llega de repente el Bayern y te marca dos. Y te marca dos y el primero ya me dirás cómo ha marcado el Bayern el primer gol. Ya me dirás cómo ha marcado el Bayern el primer gol. Ya me dirás tú cómo ha marcado el Bayern el primer gol. ¿Qué hace Vinicius? ¿Para qué se le ha dado a Valverde? No juego ninguna dificultad porque no juego, simulo. Y en la simulación no existen las dificultades. A ver, sale Cucurella en banda derecha. No sé, sale Cucurella en banda derecha. No sé si cambiar el dibujo, no sé si. La verdad es que no sé qué hacer. Voy a sacar a Joao Félix, por ejemplo, aquí. A ver si está un poco más rápido en la distribución. Y es que no hay más cambios, no hay nada. No sé qué era Woman y tú aquí de lateral. Pero esto se nos ha ido, esto se ha ido ya. No, si yo no pierdo este partido, será un milagro. Sería un milagro que yo no perdiese. Ahí va Woman y tú, a ver qué hace. Pues hace recibir una falta, tío. Pues mira, te digo una cosa, voy a centrarla porque... Pues aquí no voy a tirar. Voy a ponerse a este, ¿quién es este? El 3 y Gravenberg, ¿no? Bueno. Voy a intentar marcarlo de córner. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a centrarla simplemente. No voy a mover a los jugadores, sé que los puedo mover y tal, pero no los voy a mover. He intentado marcar porque es que me ha jodido mucho el parece que ha marcado el Bayern, tío. Es que... Si el primer gol habría llegado el segundo, pues quizá no. Segundo gol, pues lo han marcado y ya está. Pero si el primer gol habría llegado el segundo gol... No lo sé, lo que está claro es que Kimmich ha hecho el partido de su vida, que va a acabar de delantero. Mirad la formación, Kimmich acaba el partido jugando delantero centro. O extremo. No lo sé. Y un partido que podía significar dejar al Bayern a 9 significa que el Bayern queda a 3 puntos, significa la primera derrota de la temporada y significa que el Bayern, pues es mucho Bayern, tío. Significa que el Bayern es mucho Bayern y el Bayern que te sale con Felipe y Busquets en la defensa, con Felipe de lateral y Busquets de central, pues ese Bayern es capaz de ganarnos el partido 2-0 recibiendo apenas un tiro. Recibiendo apenas un tiro que lo he hecho yo jugando. Que no ha sido ni siquiera la simulación. Eso es lo que nos deja. Eso es lo que nos deja el partido. Eso es lo que nos deja el partido. Hemos pasado de poder estar a 9 a que el Bayern se ponga a 3. Perdamos el primer partido de la temporada y bueno, y volvamos a la realidad, ¿no?